Estamos acá con Desenchufada, nos vinimos con los chicos de la Conga, estamos con uno de ellos que es Diego. ¿Cómo le fue anoche en el MAO? Bien, bueno, la verdad es feliz de la que salta. Anoche le hubo un paso hermoso, tranquilo, así que nada, ahora vamos a comer algo, disfrutar de su ciudad y nos preparamos de nuevo para esta noche. Y bueno, contame, ¿cómo fue el reencuentro con el público salteño? Porque hace un tiempo ya habían venido, había sido muy cálido en el teatro. ¿Cómo fue cantar en un boliche? No, la verdad es que es muy lindo. Igual el teatro nos encanta, el teatro es otra onda, es distinto. Pero nada, anoche lo hemos pasado muy bien, la verdad es que fue una gran fiesta. Y bueno, hoy sigue la joda. ¿Y cuál es el menú de hoy para la comida? No sé, seguro que vamos a comer unas empanaditas, algunas cositas de ustedes, ¿viste? Así que estamos acá dispuestos a probar todo, la gente nos va ofreciendo y nosotros vamos aceptando. Bueno, uno de tus compañeros también, Nelson, va a grabar un tema con Juan Fuentes, sí. Un artista de acá salteño. ¿Cómo fue también este proceso? Y bueno, si ustedes también se van a sumar. Bueno, no, Juan, bueno, un gran amigo yo de la banda. La verdad es que disfrutamos un montón desde el primer momento que grabamos hace un par de años. Y ahora lo estamos disfrutando, un gran amigo, como te dije recién. Así que se pasan muchos momentos muy bonitos. Un saludo para la gente de Desenchufadas. Aguante Desenchufadas, bueno, nos vemos pronto. Chau, chau.